De Noticiete, el Ministerio de Finanzas inició la discusión de propuestas para el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del próximo año. Autoridades ya iniciaron el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para 2013. Aunque los datos son preliminares, proyectan un aumento de 8.000 millones de quetzales a los fondos que el gobierno tendrá para ejecutar. Priorizan a los ministerios más conflictivos, tal es el caso de la cartera salubrista, a quien proponen 200 millones de quetzales más en comparación con este año. El presupuesto de 2012 es de 59.547 millones de quetzales y el de 2013 está proyectado en 67.000 millones de quetzales. Lo que nosotros no queremos es que el ritmo de endeudamiento siga en los niveles en que se dieron en los 4 años anteriores. Con el proyecto inicial que él me está presentando, no estaría creciendo el ritmo de endeudamiento, sino que se mantendría en los mismos niveles en los que estuvo en el último año. Pero no hay un crecimiento para el año 2013 y no es lo que estaríamos proyectando nosotros. Además, el mandatario indicó que buscarán las fuentes de financiamiento más adecuadas, pues el presupuesto de este año se financió con el 70% de los ingresos tributarios. Es un proyecto inicial el que se está trabajando. Yo esperaría que esta semana vamos afinando. Tengo una reunión nuevamente con el ministro de Finanzas para ver dónde está el incremento de los rubros y de dónde, cuáles son las fuentes de financiamiento también especialmente. El ministro de Finanzas tiene hasta el 2 de septiembre para presentar el proyecto de presupuesto de 2013 al Congreso de la República, donde los diputados deberán de aprobarlo antes del 30 de noviembre de este año. De lo contrario, el presupuesto que quedaría para 2013 sería el mismo que de 2012. Con imágenes de Santos Witt, reporto para Noticiete, Tulce Rivera.